Amigos de La Tijera Lucha Libre, Psycho Clown, Psycho, pues el último adiós al compañero, a tu padre, y al final, pues sentimientos encontrados, pero a la vez el ver tantas muestras de cariño, tantas muestras de afecto, el ver cómo la gente se desvive en halagos por tu señor padre, creo que al final eso hace contrapeso en esta situación. Sin duda, es por eso que realmente yo ahorita que estaba ahí con él me sentía muy feliz, muy orgulloso de la persona que él fue, de lo que él hizo en todos nosotros como familia, pero también en los compañeros, en los amigos, en sus últimas personas con las que vivió en casa, con la señora Mari, que es su esposa, y pues realmente hasta en gente que lo vio desde chiquito en la tele, a través de un televisor podía tocar muchos corazones. Y pues ese era mi papá, era alguien que tenía ese don, ese ángel, esos angelitos. Yo decía que tenía dos angelitos, él me decía que tenía dos angelitos, dos niños cuidándolo siempre. Y realmente, pues sí, lo cuidaron hasta el final porque la gente siempre lo quiso. Y les quiero agradecer realmente de todo corazón a todos. Lo que hablan de mi padre, él vivió momentos muy padres, muy bonitos en la lucha libre, hasta el final él siempre amó la lucha libre, él, como él me decía, la lucha libre era como su esposa, como su segunda esposa, siempre dándole prioridad a sus primeras esposas, decía que la lucha libre era como su segunda esposa, que tenía nombre de mujer, la lucha, ¿no? Entonces tenías que cuidarla, frecuentarla, quererla, amarla, apasionarte real, porque pues si no cuidas a una dama, pues obviamente no te va muy bien, ¿no? Entonces, así la veía mi padre, ¿no? Como una su segunda esposa, y la cuidó y la amó y la quiso a su forma, a su estilo, a su entendimiento, a lo que él entendía cómo era la lucha libre. Y pues, quiero agradecer realmente a todos los compañeros, a las empresas donde él estuvo, los promotores, a todos. Saco, al final lo estás comentando, te transmite esta parte, ¿no? Te transmite el amor por la lucha libre y lo estás diciendo, ¿no? También traspasando un personaje que traspasó fronteras, que traspasó empresas y que lo mencionas, ¿no? Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, la gente independiente unidas, todo en honor al señor Brazo. Sin duda, estaba enseñando a mi hermana Goya algo que hicieron compañeros en redes sociales, en honor a mi padre, y para mí es un orgullo que cause esto mi padre, el amor por la lucha libre, tanto a nosotros, tanto a los compañeros que hacen este tipo de expresiones, y eso es por el amor a la lucha libre. Entonces es mi papá lo que siempre lograba, el cual pues también yo le agradezco, porque a mí desde muy niño pues me lo inculcó ese amor por la lucha libre, y yo por esa razón me apasiono, y la lucha libre es algo que realmente amo con mi vida, con mi alma, es algo que me enchina la piel hablar de ella, es algo que me ha sacado lágrimas de sentimiento de amor hacia ella, y es algo que me apasiona, así como te decía hace un ratito, ¿no? Una mujer te apasiona, una mujer te puede hacer llorar, entregarte en alma y en cuerpo, en mente, en todo, y la lucha libre así es. Psycho, lo comentabas ayer, tu padre se fue con una sonrisa, como siempre se le recordará, un hombre que siempre sonreía en todas partes. Sin duda, una sonrisa, así es como yo llegué a su casa cuando lo vi en su deceso cuando llegué con una sonrisa y yo hasta decía que había, no sé, en el momento tantos sentimientos encontrados, porque decía, tal vez mucha gente me decía que ya se despedía de ellos y tal vez él ya lo quería, no lo sé, tal vez ya lo presentía, por esa razón estaba sonriendo. No sé, muchas cosas me vinieron a la cabeza en ese momento. Yo lo que realmente me quedo de mi padre es que siempre hizo él a su estilo todo y a su forma, y se fue como él quiso. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por todo su tiempo, La Tijera.